A pesar de que se había dicho que en el mes de octubre se estaría inaugurando el centro de acopio de Liconza en el municipio de Loma Bonita, aún no ha llegado el equipo y por lo tanto sería hasta diciembre cuando estén cortando el listón. Así lo dio a conocer el coordinador regional de Liconza, Francisco Niño Hernández. Un retraso porque por cuestiones del tiempo nuestro proveedor que iba a entregar la obra civil se atrasó un poquito, tuvimos algunos problemas con los temporales que tuvimos en los últimos días, pero ya está entregado la parte civil. Tuvimos que pedir una subestación eléctrica en el centro de acopio porque los aparatos que van a tener el consumo de energía es bastante alto y nos obligaba a tener una subestación, y eso son trámites muy tardados con CFE, que fue lo que nos atrasó de 25 a casi un mes tenerlos. Ya hoy tenemos nuestra subestación instalada completamente. Ahorita te puedo decir que ya está terminado en la parte civil y vamos a tecnificar ya nuestro centro de acopio. Estaremos haciendo esto este mes y consideramos que la segunda semana de diciembre ya estaremos en condiciones. En la primera semana de diciembre nos estarán diciendo qué día estamos inaugurando. Entonces no podría darte una fecha exacta, pero va muy bien. Es un hecho que este año tiene que quedar ese centro de acopio inaugurado. Será el primero del país que se va a inaugurar. Está muy avanzado, la parte civil quedó ya completamente terminada y solo estamos esperando la parte de la tecnificación, que eso son pocos días, y a partir de ahí que nuestras autoridades federales nos digan cuándo estarían instalando ya estarán instalando la parte de tecnificación y cuándo estaríamos inaugurando ese centro de acopio. Agregó que hasta el momento son cerca de 300 los productores que ya están registrados para que una vez que tengan su contrato y abran el centro puedan vender su leche a Liconza. Estando con ellos y con ellos entramos a un proceso de registros, hay que registrarlos, les tiene que llegar su tarjeta de pago, su contrato con la empresa Liconza, todo el procedimiento de la logística que requiere antes de que arranquemos el centro de acopio. El día que estemos inaugurando, nosotros ese día tenemos que estar acopiando leche. O sea, no es el hecho de ir, yo quiero ir y dejar mi... No, hay exactamente, registro. Si hay un registro... ¿Cuántos van registrados hasta el momento? Tenemos aproximadamente 300 productores. Ya registrados. Entre Loma Bonita, entre Tuxtepec y parte de Veracruz, porque este es un centro de acopio intermunicipal, interestatal. Por la geografía que tiene el centro de acopio, hay algunos municipios de Loma Bonita que están muy pegados. Loma Bonita y, por ejemplo, Ciudad Isla... El Chacatianguis, los que están alrededor, los vamos a atender, los vamos a recibir su leche, porque el centro de acopio más cercano que tienen de Veracruz les queda muy lejos. Entonces, al ser un centro de acopio federal, tenemos que atenderlos y por eso se está haciendo así. Son un aproximado de 300 productores, entre pequeños y medianos productores, de Tuxtepec casi 100 productores, de Loma Bonita un promedio de 150 aproximadamente, y de Veracruz un promedio como de 50-60 productores. Este centro tendrá la capacidad de captar 40.000 litros de leche y el beneficio que tendrán los productores que entreguen la leche a Liconza es que el precio es superior al que pagan en otros lugares. En cuanto al padrón de beneficiarios de Liconza, señaló que recibieron cerca de 2.350 afiliados al abasto de leche y actualmente, tras reuniones que han realizado en diversas colonias y comunidades, ya llevan cerca de 3.000. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.